La guerra militar que señala Sotillo, o sea, la parte militar se va a cesar. Y lo que yo siempre insisto, y lo he dicho en otras oportunidades, tú no estuviste el pasado viernes que te hizo la suplencia Jesús Ángel, pero es muy pueril hacer el análisis de esto simplemente desde la perspectiva de la guerra militar, de las víctimas. Que hay muchísimas otras cosas en juego. Y entre otras cosas, aquí estamos a punto de ver el final del dinero en moneda, de ese dinero que llaman fiat, que es una de las grandes estafas. Y Putin no está perdiendo. Que no ha llegado aquí es porque no ha querido. ¿Ya vieron en cuánto está valorado el rublo? ¿En dónde se estabilizó? ¿Ya vieron que está pidiendo o que le paguen en rublos o que le paguen en oro? ¿Ya vieron qué pequeño es el mundo libre que nosotros? Porque quienes han sancionado a Putin son Japón, Australia, los países de Europa, Estados Unidos y Canadá. El resto del planeta pareciese que no existiera. Y Rusia, más que un país, es una gran gasolinera. Y el que quiere energía tiene que bailar pegado. Por cierto, esa visión de que la dependencia de Rusia, pues bueno, pues Rusia parece que ha reaccionado, porque como siempre lo han percibido como enemigo, porque yo no veo problema en que Rusia le venda gas a otros países, incluida la Unión Europea. Como ha pedido formar parte de la OTAN, inclusive, que debió haber desaparecido cuando desapareció el Pacto de Varsovia, pidió Yeltsin incorporarse y le dijeron que no, y Putin en 2005.